estudios de cosmetología y estética. Estuvimos en uno de los cursos de masajista profesional. Estamos arrancando con un curso que era un curso que tenía que comenzar en abril, pero bueno, tuvimos que adelantar y comenzar ahora por la exigencia que tenemos los alumnos, que nos piden que arranquemos todo el tiempo los cursos nuevos. ¿En estos primeros meses qué van a aprender? En estos primeros meses van a aprender todo lo que sea relacionado con la relajación. Es el primer módulo que se da porque es la parte más fácil del masaje. Entonces, después van a continuar con el aprendizaje del cuerpo humano, comprender la anatomía, ver cómo funcionan los músculos y a partir de ahí sí se larga otra etapa que es el tratamiento de las contracturas. ¿Es un curso teórico práctico en simultáneo? Es un curso, sí, teórico práctico. Las clases se dan siempre una base teórica, que es lo que van a complementar el trabajo que tienen que hacer los chicos. Es un curso donde todo el tiempo vamos a tener una parte teórica y una parte práctica. Ellos necesitan comprender lo que están realizando. ¿Cómo es el tema de la evaluación? ¿Cómo va siendo el seguimiento de cada uno de estos alumnos, José? Bueno, la evaluación se va haciendo una vez que se finalizan los módulos. Este curso tiene 5 módulos. Cada vez que finaliza un módulo, se toma un examen parcial, de los cuales ellos tienen que tener aprobado 3 módulos para quedarse regular y así tener el derecho al examen final. 9 meses de duración. 9 meses de duración, masajista profesional. Y este curso lo que hace es habilitarle a que ellos puedan hacer después el segundo año de la Tecnicatura en Masaje, que también es un curso que se comenzó a alargar ahora, que nosotros somos pioneros acá en el Nordeste y en toda la República Argentina, porque es un curso que diseñamos en este instituto y a partir de ahora se va a desarrollar este mismo programa en todo el país.